contextos. La voz de los protagonistas. Y recibimos en el estudio a Jorge Saucedo, Darío Jiménez de León y Ariel Carvajal. Ellos son estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Jorge y Ariel de la Ibero Torreón, Darío de la Ibero Ciudad de México. Bienvenidos, muchachos, buenos días. Gracias, buenos días. Y bueno, pues los invitamos para platicar sobre un fenómeno social. Las ladies, los mis reyes, los lords, ¿qué visión tienen de este fenómeno? Pues bueno, es un tema bastante interesante y es un tema que se ha empezado a hacer mediático a raíz de estas funcionarias públicas que estaban en la Condesa y que se les llamaba Ladies Condesa, donde actuaban de manera prepotente. Normalmente, ante las autoridades es cuando empiezan a nacer este tipo de personajes. Hablamos que ya no solamente son mis reyes, sino que son personas que a través de alguna situación que enfrentan y la sociedad los empieza a evidenciar a través de las redes sociales, pues se vuelven de manera mediática y se empiezan a generar memes, historias, personajes. El último que se acaba de hacer hace unos días fue Lord Walmart, este señor que se empezó a hacer también viral en lo que es las redes sociales, y cómo esto también puede generar también problemas para la imagen de la persona, ¿no? Que a veces nos quedamos en la parte mediática y que puede pasar una semana y termina la burla, la broma, los memes, pero pues la persona queda marcada para siempre, ¿no? La prepotencia sí, es una condición que humana que siempre ha existido. El tema del poder y el abuso del poder ha estado ahí. Hoy se magnifica por el tema de las redes sociales. ¿Engrandecemos factores que siempre han estado ahí o realmente existe un mayor comportamiento de esta naturaleza? Sí, mira, yo creo que es importante buscar el origen, primero que nada, de por qué el comportamiento de estas personas, y definitivamente las redes sociales han magnificado, y también entender por qué la gente se obsesiona y se entretiene prácticamente con ver estos videos y burlarse de las personas, cuando ellos probablemente tampoco son unos santos, ¿no? Y que seguramente también han cometido errores en su vida. Pero yo creo que, como bien lo dice Ricardo Rafael en su libro del Mi Reinato, es un problema social muy interesante que también surge de una aplicación de ley selectiva. ¿A qué me refiero? En México estamos acostumbrados a que la ley no se aplica para todos igual y que si yo tengo más, pues yo estoy protegido y yo con un telefonazo me salvo de las consecuencias de mis acciones. Entonces, yo creo que falta una cultura de la legalidad y del respeto a la ley impresionante, que la vemos muy palpable cuando nos vamos al otro lado de la frontera. Claro, nos vamos a Estados Unidos y ahí sabemos que ahí sí nos van a castigar y que no podemos andar tirando basura, que no podemos romper la ley. Entonces, debemos de emparejar y saber que la autoridad nos va a castigar por nuestras acciones, sea aquí en México como en cualquier otro lugar. El tema es que no nos va a castigar. Correcto. O sea, tenemos niveles de impunidad. Alrededor del 70-80% dependiendo de la entidad. Sí, claro. Y yo creo que en este suceso, en este lo que se presenta aquí en la Ladies and Lords, y los que llaman la atención, y para esto hago referencia a una investigación que realiza una profesora de comunicación de la UNAM, Mariluz Garay, el que dice que el éxito de estos ladies, de estos lords, está justamente en los prejuicios que tiene la sociedad hacia esa clase, que si recordamos son particularmente una clase económica, o sea, económicamente acomodada, y dice que la gente, la mayoría, encuentra placer en ver a los ricos, entre comillas, que creen que pueden saltarse la ley y al final terminan haciendo el ridículo. Que creen que puede saltarse la ley por la existencia de corrupción, de impunidad, de nepotismo, de cualquier factores que existen en México y que finalmente terminan siendo un ridículo. Creo que también es un fenómeno que tiene que ver mucho con la conformación cultural de México y cómo la gente percibe y tiene ese prejuicio social hacia esa clase, ¿no? Y que termina ridiculizada de alguna u otra manera. ¿Tiene que ver antes con una lucha de clases? Sí, yo creo que es un clasismo, pero que inicia desde casa. Y la educación la debe de tener muy consciente los padres de familia. Lo he platicado mucho con mis papás. Sí se da en la escuela, pero los valores se enseñan en casa y no le podemos dejar ese trabajo a la escuela. Vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, es muy palpable, yo lo veo en la Ciudad de México, en Torreón también, cómo las señoras
se van con sus amigas y dejan el niño, su hijo, con la niñera, ¿no? A que realmente la niñera los educa. O el teléfono celular, ¿no? Nos hemos ido a que el niño está llorando o el niño tiene 6 años. La solución, vamos a bajarle una aplicación en el celular y pues ahí que la aplicación lo eduque, ¿no? Otro ejemplo. No, lo entretenga. Lo entretenga, pero también hay aplicaciones que educan. Y hay que también poner, Marcela, tenerlo bien presente, que también el internet, como hay tanta información y tantas cosas, desinforma también. Pero también, ¿no?, hay que tener en cuenta que, pues, estos ladies y estas lords, y estos lords, yo creo que parten de esta nueva generación que todo lo desea documentar a través de sus redes sociales. Uh-huh. Y que, pues, de la nada te vuelves mediático. ¿Y hasta dónde? Está bien, qué bueno que evidencies esta doble moral, donde cuando a mí me conviene voy a tratar de buscar que la autoridad sea más flexible conmigo, y cuando no sea conmigo voy a tratar que sea pues intachable con las otras personas, pero pues también queda la imagen de la persona a la que se está denunciando, ¿no? El caso, yo creo que ahorita como un referente más palpable en estas semanas es la Lady 100 pesos, esta chava, que se hizo viral, que hubo muchísimas páginas, que consiguió hasta 15 mil likes en una página que no era la suya, y que tuvo que salir a pedir una disculpa pública, una disculpa a su familia. ¿Y hasta dónde entonces queda la imagen? Porque pasará la campaña mediática, pero ante sus amigos, ante la comunidad cercana, ante su círculo, va a seguir siendo la Lady 100 pesos. Por eso, pero entonces no es el comportamiento de ella, porque siempre ha habido. Claro. Siempre. Es el uso de las redes sociales. Claro, y es que es una combinación de factores, porque efectivamente lo sucedido con Lady 100 pesos no es algo nuevo. Pasa a diario. Todos los fines de semana en cientos de casos. Aquí lo único que se combina, pues, es el factor de que ahora tenemos este acceso y este acceso a las redes sociales, en el cual mediante sacar un celular al otro día el video tiene miles de visitas. No, pero también tiene que ver con la conformación inclusive física de la persona. Si esta niña no hubiera sido tan bonita, ¿tú crees que hubiera tenido tantas repercusiones? Aunque la verdad es que luego también me pongo a pensar que esa no fue ninguna lady, pero fue un meme espectacular la que pone. No, pero yo creo que va más allá de que, bueno, a ella le ayudó que estaba bonita, pero también tenemos a Lady Basura, esta señora que tiraba la basura y que se paran a que la recoja y se hace un show. Y tuvo 15 mil likes, y Lady Basura, no creo. Claro, o sea, no, tiene razón, es el personaje más emblemático de los ladies y las lords. Claro que Lady Basura, esa ni siquiera sabía. Yo tampoco ella, la conocía. No la conocí. Lady Basura es la primera que se empieza a circular a raíz de ¿cómo se llama? El city manager que va a ir que recoja su basura. Ya. Sí, que la lleva al cívico. Pero en cualquier caso, regresamos al tema del clasismo. Me gusta mucho el estudio que referencia sobre este placer, pues, por evidenciar al que tiene más, al que en principio cree que porque tiene más puede brincarse a la ley, entonces hay como cierto placer y termina ridiculizado en evidenciarlo, claro, ¿no? Y en ridiculizarlo, sí, finalmente. Y tenemos ahí el caso de este Lord Conagua, que utilizaba el helicóptero para hacer sus viajes personales. Ese número se lo pusiste tú. Profeco también, la hija del funcionario. Es que otra cosa también es que ahora se ha designado Lady Lord a cualquier cosa. En un caso, primeramente se utilizaba para denunciar casos de injusticia, y ahora vemos que la Lady Cajero y la Lady... No tiene ninguna relación. Se ha roto el esquema inicial, ¿no? Es que Lady Basura lo que tenía... Tienes que tener algo distinto. Es que era funcionaria pública. La hija de Lady Profeco, del director de Profeco. La Lady Polanco también, la Lady Polanco. O sea, todos tienen alguna característica. Por ejemplo, ahora el Lord Rolls Royce, creo que ahora. Sí. Ferrari, ¿no? Ya hay uno. Lord Rolls Royce. Te digo, todos los días ya. Pues sí, entonces, ¿no se está desgastando demasiado esto? No, sí, pero yo creo que la gente no tiene saciedad. O sea, es efectivamente el morbo y la alegría por ver sufrir al prójimo. Cuando si te ventanen a ti, yo creo que no estarías muy contento. Pero fíjate, déjenme, le sembro esta reflexión al auditorio y aquí a ustedes. Imagínense un mundo en el que las personas con esa misma pasión, alegría de entretenimiento, se informaran así del día a día, de andar viendo videos de gente haciendo el ridículo, ¿no?
Claro, y otra cosa que hay que agradecerle a este de Ladies y Lords es la reciente ahora Lady Matemática, ¿no? Que terminó en la Casa de los Pinos con Peña Nieto a raíz de la difusión de su caso a través de un hashtag, sí, como el que es la Lady Matemática. Yo también para bien, ya vimos que funciona. Creo que, no sé si ustedes coincidan en que pudiera comenzar a haber un cierto punto de inflexión. Yo hace días, aquí lo reflexionábamos con el caso de uno de estas ladies que alguien nos preguntaba del auditorio, ¿por qué no están hablando de esto? Y llegamos, porque no vale absolutamente la pena hablar de... Claro. Una chica que choca porque conduce borracha, o sea, como miles que irresponsablemente lo hacen en este país, ¿no? Pero no sé si empieza a haber como un punto de inflexión donde también empieza a surgir como otra masa que empieza a ser más crítica con estos fenómenos. Y creo que el caso de Lady Matemáticas, claro, me da un poco la impresión de que puede ir dando una luz sobre ciertos segmentos de gente que dice, o sea, ¿podemos por favor dejar de hablar de gente irrelevante? ¿Y por qué no empezamos a hablar de gente que vale la pena? Y creo que el caso de esta chica jalisciense, o sea, Lady Matemáticas, una campeona mundial de matemáticas, no sé si es un ejemplo de eso, nos estemos hartando de hablar de tanta gente que no vale la pena. Y podemos ver cómo las redes sociales, de pasar a ser un tema negativo, pasan a ser un positivo. Uh-huh. Y hace poquito vi una analogía que hacían, bueno, es que una red social es como un martillo. O puede ser una herramienta muy útil para la construcción, claro, o puede ser un arma que pueda ocasionar un asesinato. Déjenme preguntarles algo que tiene que ver con lo que me decía Darío hace rato sobre el tema de la legalidad. Porque finalmente esta exhibición que se hace de los personajes que se brincan la ley o que creen que por tener cierta posición o económica o política se pueden brincar la ley, hay algo que a mí me parece bien contradictorio. A ver, no sé qué piensan ustedes. Y es como... me da vergüenza que fulano se brinque la ley. Entonces vamos todos sobre él porque se brinca la ley y porque eso es malo y porque viola los reglamentos. En un país con una cultura de la legalidad básicamente complicadísimo, ¿no? O sea, donde lo más común es brincarse la ley, donde el tema de la corrupción, de la impunidad, del Estado de Derecho son tan complicados. ¿No hay también hay una doble moral por parte del usuario? Claro, volvemos a esto que es la doble moral del mexicano y que... queremos que se le castigue al otro, pero cuando yo esté en la misma situación, espero y la ley sea flexible, la autoridad sea flexible, y que se hace mediático todos estos casos de las ladies y los lords por los medios de comunicación, las redes sociales, pero también porque somos muy morbosos y queremos ver en el otro lo que no queremos ver en nosotros. Pero, y la verdad. Bueno, gracias, Jorge. Mira, yo estoy de acuerdo, pero es que... exactamente, debemos de empezar por el ejemplo por nosotros mismos. Y tendemos, y invito al auditorio a que se ponga a pensar en sus charlas de café, en las reuniones con sus amigos, como un tema que definitivamente siempre sale, y hasta cansa, es la crítica al gobierno, ¿no? Ya sea gobierno federal, estatal o municipal, y de cualquier partido político. Pero exactamente, cuando nos toca a nosotros poner el ejemplo, pues no, pero si nadie lo hace. Oye, pero ¿por qué tiraste el cigarro cuando ibas en el carro? ¿Por qué tiraste basura? Pues, mira, nadie me va a castigar y todos lo hacen. Pues pon el ejemplo, cambia tu entorno, cámbiate a ti mismo primero y así vamos ayudando todos, ¿no? Aunque suene muy cliché, es una realidad que si no empiezas por ti, pues ¿cómo puedes andar reclamándole a los demás? Sí, es toda una cultura, ¿no? Y también recordar, y planteamos la pregunta así, bueno, de cierta manera tú ves el video, te diviertes, lo compartes, lo comentas, pero ahora hazte la pregunta, ¿qué pasaría si tú fueras ese lady o esa lord? Que en cierta situación, a la cual ninguno estamos exentos, aparece una cámara y video y al otro día estás en todas las redes sociales expuesto. No sé si nadie estamos exentos, porque finalmente son casos de violación de la ley. Sí. Bueno, yo no sé si la pregunta sería más bien, ¿qué tienes que hacer para que no te pase eso, no? Pues yo creo que comportarte, o dejar de hacer. ¿No? O dejar de hacer. No, sí. Claro. No, yo creo que es una consecuencia que te estás arriesgando. Fíjate. La gente tiene el derecho... de poderte grabar. El debate sería si la autoridad lo puede hacer. Nosotros preguntamos en Facebook y hubo varios comentarios. Uno de ellos decía, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y una chava, yo creo que tiene 15, 16 años, le pone, ¿no? O sea, si yo cometí una infracción, si yo cometí una falta a la autoridad, pues que se me sancione. Y si sancionarme también implica que se me evidencie en mi ciudad o a nivel nacional, pues ni modo, es parte de lo que conlleva el tratar también de portarme con esta doble moral. No quiero abrir como un debate bien complicado, sobre todo porque Darío es capitalino, pero no, también es la autoridad. Lagonero. Bueno, pero bien, pero sí, la autoridad también. O sea, finalmente ya empezamos a ver casos, por ejemplo, en la Ciudad de México, la de la donde la autoridad
también entra en esta dinámica de exhibir y de que entonces el exhibición, o sea, la exhibición pública a través de las redes sociales se convierta ya como en una parte institucionalizada del castigo. Claro. O sea, no solamente es la multa de tránsito por haberte estacionado una rampa para discapacitados, sino es la multa más un Periscope que hace que lo vean millones de personas y entonces se te exhiba. Yo también creo, se vale por parte de la Es lo que autoridad. Hablábamos Darío y yo, y le decía, o sea, yo creo que está bien que el ciudadano lo haga porque está ejerciendo su libertad de expresión, el derecho a la información y toda esta cuestión, pero ya que la autoridad te evidencie, yo creo que tiene una doble carga, ¿no? Porque no solamente te debe, o sea, te está evidenciando. Acuérdense porque, que hay la protección de datos personales. Claro, sí, claro. O sea, ahí hay una regulación. Por ejemplo, está bien cuando el city manager denuncia abusos de autoridad, por ejemplo, estas escoltas presidenciales y toda esta cuestión de servidores que son parte de la presidencia, está bien, o servidores públicos denunciando a otros servidores públicos, pero ya denunciar a ciudadanos de la Miguel Hidalgo, yo creo pues que... Pues es todo parejo, y, pues todos no, son ciudadanos, no, yo, Jorge. Pero estás dejando de lado también los derechos del ciudadano, pero, o sea, porque es, no están en la misma condición. Es un tema complejo, ¿eh? Porque si hablamos, la ley. Porque si hablamos de que no se puede exhibir las faltas administrativas y cualquier falta que se realice en los reglamentos y leyes, estaremos hablando pues que también las famosas fotomultas o las videocámaras de vigilancia, claro, los sistemas de monitoreo vial tampoco deben existir. No, es otro tema, es un tema de uso interno. Sí, realmente la fotomulta, claro, no se propaga públicamente, o sea, es algo que se utiliza internamente ¿Pero cuántos videos de videovigilancia o de los sistemas de monitoreo vial no vemos en los noticieros muchas veces? Digo, es un tema complejo. Es un tema complejo que tiene que ver con derecho a la imagen. Y realmente ahí dijiste algo muy importante, interés público. ¿Y a la gente qué le va a importar si alguien está tirando una basura? Es correcto, no, que es se le sancione, pero no estás poniendo... Yo creo que sí es un tema de interés público. Es de interés y le estás público, enseñando a la gente que vas a aplicar la ley. La persona no está en las mismas condiciones que el city manager porque no tiene los mismos seguidores. Es que no nos confundamos. O sea, una cosa es el fenómeno de las redes sociales y el fenómeno de que se te hizo chistosito que la señora le pusiera el suéter son otras cosas. Ahora, esto otro de cuando infringes algún tipo de reglamento, yo creo que ahí lo que priva es como exhibir, o sea, el espíritu de esto es exhibir y que más gente me dé like a mí, claro, que lo estoy publicando en mi muro. Eso es una actitud, volvemos a la actitud egoísta, egocéntrica, que estamos pensando que valemos y somos, y sobre todo la generación de ustedes, sí, generaciones de jóvenes, donde para ustedes es muy importante cuántos seguidores tienen, cuántos likes les dan, qué tanta popularidad adquieren porque pusieron lo más ingenioso, lo más inteligente, lo más novedoso, lo más chistoso. ¿Y crees que Arne, el city manager de la delegación, estuviera buscando likes? Él está buscando likes, por supuesto, porque él tiene una intención política. Ya no estoy de acuerdo. Quiere hacerse mediático. Sí, claro que sí. No, pero mira, a ver, lo que aboga, lo que dice Xochitl Galvez, la delegada de la Miguel Hidalgo y Arne, es que es mejor hacer un operativo en vivo, le da más legitimidad, más transparencia, que luego editar el video como el caso de Florence Cassés, por ejemplo. No. Es un tema de legitimidad de la decisión. No digo que esté de acuerdo, pero yo sí creo que no tiene que ver con ganar seguidores, sino con legitimar una decisión pública. Ahora, no estoy todavía segura si una transmisión en vivo legitima una decisión. No, bueno, yo no puedo separar el hecho de que ellos están buscando acomodo político y que por encima de todo está su imagen, bueno, y la próxima elección. Es que, por favor, vayámonos a lo práctico. ¿Cómo se comporta la mayoría de los políticos en este país? En este país no están pensando en la responsabilidad que les está tocando en ese momento. Están pensando en cómo continuar viviendo del presupuesto y cómo continuar ocupando posiciones de poder. Esa es la verdad de las cosas. Pero bueno, creo que esta discusión puede ser muy interesante. Ojalá que podamos repetir el ejercicio. Muchísimas gracias, muchachos, por estar con nosotros en este contexto de los jóvenes. Darío, Ariel, Jorge, gracias por ser parte de Contextos a partir de este contexto de los jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias. Qué interesante, ¿no? Sí, muy interesante ejercicio. Bien, pues con esto nos despedimos. Hasta aquí llegamos, sí, por hoy. Espero que mañana tengamos la suerte de contar nuevamente con ustedes. Dejamos la pregunta en nuestras redes. ¿Creen ustedes que la sociedad lagunera es homofóbica? Así rápido, jóvenes, ¿sí o no? Yo creo que sí, y falta mucho combatir Jorge. Eso. Jorge. Sí, yo también creo que es homofóbica. Darío. Yo creo que no. Bien, pues para ponerle ahí controversia y polémica. Muchísimas gracias.